Juan Bebote Paradi y Amado Paradi lideraban una organización dedicada al narcotráfico que operaba en Tucumán y Catamarca, principalmente a través de la Ruta Nacional 38. Cayeron en mayo de 2018, luego de que en un operativo interjurisdiccional desplegado bajo las órdenes del juez federal catamarqueño Miguel Ángel Contreras, se secuestraran más de 200 kilos de drogas y $400,000 en descampados de las localidades tucumanas de Monteagudo, Concepción y La Cocha. La droga se trasladaba desde Paraguay en avión y era tirada desde el aire en grandes sacos sobre campos del sur tucumano. La investigación se desarrolló durante 5 meses a partir de los puntos de narcomenudeo detectados en Catamarca. Un mes después de la detención de los Paradi, fue capturado en el barrio catamarqueño La Cruz Negra Ricardo Ezequiel Fernández, la conexión local de la banda. El caso de la banda Paradi marca el avance de las redes del narcotráfico en Catamarca. Tucumán se nos está acercando mucho. Tucumán se nos está acercando mucho y una parte residual de Córdoba también. Y yo creo que las víctimas de todo ese expandir de la empresa criminal es Catamarca y La Rioja. Con apoyo logístico de gente que está mezclada en el delito local. Pero son los que lo reciben, los que... Claro. Acá es como yo te digo, acá se enseña, se profesionaliza, se busca mano de obra barata. La corrupción existe, eso. Negar la corrupción es como negar el narcotráfico, como negar la trata. El desplazamiento de las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico hacia Catamarca plantea varios desafíos. La especialización de los encargados de combatirla es uno. Otro, el más importante, el perfeccionamiento de los mecanismos encaminados a reducir el margen a la corrupción. En los últimos tiempos, llamaron la atención y generaron debate procedimientos policiales defectuosos que precipitaron la nulidad de las causas. En varios casos, porque es recurrente, es deliberada y ya hasta cierta medida dolosa. Hace pocos días atrás, en un procedimiento realizado en el año 2016, que llegó a juicio hace una semana atrás, se pudo determinar que los testigos eran amigos de uno de los policías. O sea, se buscó testigos de conveniencia y que a la vez han declarado falsedades, porque han declarado una cosa en instrucción y otra cosa en el juicio. Incluso ya en el juicio han tratado de ocultar esa amistad con los funcionarios policiales. O sea, esos son hechos graves porque justamente, como vuelvo a repetir, la garantía que tiene cualquier ciudadano de que no se le está iniciando un procedimiento ilegal por enemistad, porque quieren hacer estadística o por el motivo que fuere, es justamente la presencia de testigos civiles que sean imparciales. Y obedece en parte a la necesidad de resultados, puede obedecer a la necesidad de conseguir ascenso, hacer estadística. Muchas veces se inventa. Vémoslo, la información que se le pasa a la prensa diciendo se secuestró droga de máxima pureza. Y eso es falso. La pureza de la droga se determina como 5 o 6 meses después cuando se hace la pericia en gendarmería o en la policía federal. O sea, al principio solamente se puede hacer una prueba de campo. Es más, muchas veces pasó que se hace pericia, la prueba de campo da positiva y 5 o 6 meses después se determina que no es droga y las personas tienen que ser liberadas porque no han cometido un delito, porque no es droga. He participado en causas donde se ha visto en los mensajes de teléfono de los detenidos, de los involucrados, que tenían cierta connivencia con algún personal policial que estaba avisando dónde estaban los puestos de gendarmería, dónde estaban los puestos de la federal, o que determinada fuerza no estaba trabajando, digamos, en ese momento estaba en un allanamiento y por lo tanto, digamos, el camino estaba libre. O sea, se puede inferir de ese mensaje que es de un numerario policial, incluso estaban agendados como policías. He tenido hace poco tiempo atrás un procedimiento que se realizó en donde se buscó que los testigos sean miembros de la fuerza policial, lo cual está prohibido expresamente por la ley. O sea, el policía que hace ese procedimiento ya tiene que saber que hay grave riesgo de que el proceso sea declarado nulo o de que el procedimiento, más allá de que haya o no una nulidad, esa acta no sirva como prueba en un proceso y porque está incumpliendo la ley a sabiendas. Sabe que
está vedado que pueda ser un numerario de la fuerza policial. Y sin embargo, va a buscar una comisaría a los testigos, sabiendo que son compañeros de él. O sea, es claro que está violando la ley. Una de las causales de una nulidad, que ya lo tiene dicho la Corte Suprema, es que la prueba sea obtenida ilegalmente, o sea, que sea producto de un delito. Sí. Si esta prueba está obtenida a través de un delito, por ejemplo, el incumplimiento de deberes funcionarios públicos, como en este caso, es una causal para que ese acto procesal sea nulo, y de ahí son nulos todos los que de ese acto dependan. El derecho es algo estático y el delito es algo dinámico. Ya siempre voy de atrás. Entonces, yo no me puedo quedar en que si tengo o no tengo. Yo con lo que tengo, lo voy a salir a buscar. Y eso no le quepa de menor duda a nadie. Con lo que tenemos lo vamos a ir a buscar. Y con lo que tenemos hemos tenido investigaciones exitosísimas. 1.000 kilos, 300 kilos, 200 kilos, 360 kilos. Hemos dado golpes muy duros, la línea más dura de cocaína, la línea más dura de marihuana. Lo que pasa es que es como yo digo, rey muerto, rey puesto. Yo no estoy de acuerdo con la desfederalización en lugares como Catamarca. Lo han hecho en Córdoba, lo han hecho en Salta, lo han hecho en provincia de Buenos Aires, creo que Santa Fe está ahí. Porque desde la coyuntura y desde la trazabilidad que tiene el narcotráfico, la justicia federal es la que está, digamos, preparada para dar lucha a estas bandas. Porque no solamente son transnacionales, sino interjurisdiccionales. Son de provincia a provincia y de país a país. Y hay una gran herramienta que tenemos lo de la justicia, que justamente ahora está empezando a rendir sus frutos. Por eso es que yo soy un optimista total en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, que es el ojo del vecino. El ojo del vecino, el compromiso del vecino en la lucha contra el narcotráfico es determinante. Mire, las últimas investigaciones grandes, las últimas golpes duros al narcotráfico han sido, por lo general, por denuncia de vecinos. Entonces, el vecino que tiene la valentía de hacer propio esta batalla contra el narcotráfico, que es una batalla de todos, esto vuelvo a repetir, desde el primero al último de esta sociedad, tiene que estar metido, porque hijos tenemos todos, hermanos tenemos todos, padres tenemos todos y amigos tenemos todos. Entonces creo que es una batalla absolutamente social en cuanto a la lucha contra estos delincuentes. Catamarca es chica. Acá, como dicen, nos conocemos todos. Y siempre se sabe dónde hay un movimiento extraño. Siempre. Entonces, si todos nos ponemos en pelear contra estos delincuentes, la lucha la vamos a ganar. Tarde o temprano, costará más, costará menos, pero la lucha la vamos a ganar. Y ese es el mensaje que yo quiero que llegue a la gente. Recursos que de tan multimillonario parecen infinitos. Para tecnología, para producción, para logística de distribución y sobre todo para compra de voluntades. No ya el reclutamiento en los estratos sociales más empobrecidos, en lo que podríamos llamar el proletariado narco, sino en las fuerzas de seguridad, en la justicia, en el poder político. Esbirros mucho más difíciles de suplantar y por ende mucho más caros, pero sin duda la inversión vale la pena. En el dispositivo de la impunidad, contar con policías, gendarmes, funcionarios judiciales, políticos, aceita el mecanismo de entregar perejiles de a centenares para mantener a resguardo la jerarquía. Llegado a un punto del desarrollo del negocio del narcotráfico, el proletariado, los pobres, la mano de obra barata, es tan imprescindible como la cobertura del poder. El golpe al clan Paradi es emblemático, ya que demostró la conexión entre los narcomenudistas locales y los grandes proveedores de drogas de otras provincias vecinas, quienes reciben en la mayoría de los casos la marihuana o la cocaína vía aérea desde Paraguay o Bolivia. Estos operativos
son acompañados por una amplia difusión publicitaria en los que son celebrados como grandes estocadas al narcotráfico, cuando en realidad quienes manejan los hilos gozan de la impunidad en las sombras. En este debate surge una vez más en el horizonte la posibilidad de que la provincia adhiera a la ley de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, es decir, la posibilidad de que la justicia provincial se ocupe de este flagelo junto a la justicia federal. Sin embargo, hay experiencias negativas como lo que ha pasado con Rosario o en el caso de Córdoba. Por eso es que pensar en la posibilidad de que Catamarca adhiera a esta legislación es compleja, no solo desde los recursos, desde las herramientas, sino también por una de las principales características que tiene el narcotráfico, que es su carácter de ser interjurisdiccional, es decir, esta conexión que existe con otros puntos geográficos del país y de países vecinos, lo que llevaría a las pesquisas a un verdadero agujero negro. El caso quizás más emblemático de infiltración narco en los poderes públicos es el de Raúl Reynoso. Raúl Reynoso fue juez federal de Orán durante 20 años. En ese lapso logró convencer de que era un adalid de la lucha contra el narcotráfico a personas integrantes de círculos tan distantes, tan irreconciliables, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, o el periodista Jorge Lanata, quienes lo marcaron en varias oportunidades como una suerte de héroe de la lucha contra el narco. Reynoso era el juez en Orán, ciudad de Salta, casi en la frontera con Bolivia, el lugar por donde ingresa la cocaína peruana y boliviana a la Argentina. Hoy está preso como jefe de una asociación ilícita que integraban también funcionarios judiciales, miembros de la Fuerza de Seguridad, abogados, que se dedicaba a proveer impunidad al narcotráfico. Está preso, escribe cuentos sobre el Papa Francisco. En septiembre del año pasado, la Justicia Federal Catamarqueña anuló una causa que había tenido su origen o se tocaba con Orán. Se había iniciado en el año 2015. Reynoso era, en esa época, no solo juez, sino todavía un héroe, una figura emblemática de la lucha contra el narcotráfico para toda la Argentina. Se trataba de una banda que compraba la droga en Orán, cocaína, y la mandaba vía encomienda a Catamarca para su distribución. Un gran circuito. La causa se cayó. Las razones, las escuchas telefónicas obtenidas eran ilegales. Se habían obtenido sin autorización de la justicia. Ante esta violación de un derecho constitucional, de un principio constitucional, se anuló todo y los involucrados quedaron sobreseídos. Ahora sabemos quién es Reynoso y sabemos a qué puede haber obedecido esta deficiencia en el origen de la causa de las encomiendas de cocaína que venían de Orán a Catamarca. En los últimos meses hubo varios debates, hubo varias polémicas que se suscitaron por defectos en procedimientos contra el narcotráfico que se hicieron en Catamarca. Hubo incluso enfrentamientos entre integrantes de la Justicia Federal y miembros del sistema de seguridad provincial por las responsabilidades y por lo que había ocurrido. Errores. Se trató de errores. ¿Fueron actos involuntarios de quienes los ejecutaron? ¿O fueron actos deliberados, tendientes a procurar la nulidad en el momento oportuno? La sombra de una duda. Es una película de Hitchcock. Sería conveniente despejar esta duda. Tal vez sería conveniente tratar de establecer la naturaleza que tuvieron estos errores para verificar hasta qué punto llega la infiltración narco en Catamarca.